Bienvenidos y bienvenidas a la FILBEN 2021. Les saludamos desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Venezuela. Este año la 17ª edición tiene como país invitado a Vietnam y ustedes en esta feria pueden encontrar diversos títulos traducidos al castellano. Sin duda alguna, una gran oportunidad para acercarse a la literatura de este país. En este momento nos compete el bautizo y presentación del libro Alí Primera, biografía documentada y testimonial de José Millet. Nos acompañan en el set Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro, y Sandino Primera, cantautor e hijo del cantor del pueblo Alí Primera. Que lo disfruten. Leer desbloquea. Muchas gracias, Dayón. Bueno, estamos aquí en el Palacio Federal Legislativo, en esta FILBEN que realmente ha sido una sorpresa, no solo para los organizadores, sino también para el público, porque, y viceversa, y para el público y para los organizadores. Ha sido una retroalimentación, puesto que lo que no sucedía, lo que no sucedió en mucho tiempo, es que el pueblo pueda entrar a este recinto, ¿no? Y cuántos cantos, cuántas tonadas hizo Alí Primera contra aquel ejercicio del poder, donde aquí era, donde una casta representativa, entre comillas, bueno, se encontraba en estos espacios. Pero hoy estamos aquí celebrando también al cantor del pueblo en sus 80 años y venimos de Perro y la Rana, la editorial de Perro y la Rana, que es la editorial que creó Chávez, y presentamos un libro que se llama Alí Primera, biografía documentada y testimonial. Esta biografía la hizo un compañero cubano que estuvo por Falcón, se paseó por todo Falcón y recorrió todas las vidas de las personas las que él pudo encontrarse y echarle el cuento de Alí Primera, ¿no? Porque Alí Primera, además, en Cuba también es un referente, pero aquí, indudablemente, en el pueblo también es un referente. Yo te voy a decir una anécdota que en estos días estaba hablando con tu hermano, con Florentino. Yo le decía, cuando yo tenía como 15 años, estuve en aquel momento por Margarita, estaba en la vecindad, a una hora de Juan Griego. Sí. Y yo cargaba unos cassettes, tenía un grabador de cassettes. Y ese grabador de cassette lo que tenía era Silvio, Pablo, los Beatles, ¿no? Iba cambiando de un lado para otro. Entonces un señor muy humilde me dice, disculpe, ¿ustedes no tendrán otra música? Y yo, bueno, dije, tengo aquí uno de Rolling Stone, otra de otro, de Amaury Pérez, me acuerdo que era lo que se escuchaba en aquella época, ¿no? Lo que escuchábamos nosotros en aquella época. Y resulta ser que yo le digo, ¿cuál quiere? ¿Cuál le gustaría? Y me dice, ¿no tienen una de Alí Primera? Y yo, siendo joven ahí, me di cuenta de lo popular que era Alí Primera. Es decir, que llegaba a donde muchos no llegaban. Y llegaba, como decimos nosotros, a pie. Con la radio, con su morral. Él iba para todos lados. Además, además que tenía un espíritu, porque se encontraba en cualquier lado con su cuatro. De repente, donde uno menos se lo esperaba, estaba ahí Alí Primera con su cuatro. Y bueno, cuando nos encontramos en el Perro la Rana con esta edición ya lista para hacer, estaba en digital, decidimos publicarla por conmemorar los 80 años, este libro que es una biografía muy, muy interesante, porque es una biografía sentimental prácticamente. Entonces, bueno, para eso se encuentra con nosotros para hablar y conversar con Sandino Primera. Bienvenido, Sandino. Muchas gracias a la gente que, bueno, que se sigue acercando. Igual esta será una conversa breve porque lo principal es que puedan tener el libro y curioseen, pues, desde el respeto y la consideración de José Millet para cuando hizo este libro, porque no es primera vez. O sea, él tiene años haciendo libros sobre Alí y este resultado de también de mucho tiempo y de otros libros que él ha hecho, incluso uno que hizo chiquitico, de que llama Libro de Bolsillo. ¿Cómo se llama? Libro de Bolsillo. Y
ahora ver todo lo que ha evolucionado y que tiene como resultado, bueno, esta maravillosa impresión, esta copia tan linda. Yo quiero también mi marcalibro, por favor. Pero dinos sin marcalibro. Haga la caridad. Y este... ¿Libro sin marcalibro o no es libro? Sí, bueno, siempre uno pone cualquier cosa, una media, un billete, un papelito, una hoja, lo dobla. Y que también es parte de cuando uno ve el uso de ese libro. Es cuando uno ve esos libros todos ruñidos, ya tú dices, coño, esa gente la ha metido mano ese libro. Debe saber algo, ¿no? Es lo que uno presume. Así es. Así este, pero el hecho es que es una de las cosas, digamos, desde el punto de vista de recrear a Ali, en el que está, se encuentra en este libro, es que justamente hay mucho testimonio de gente que también expresa lo que se imagina y lo que creyó ver y sintió al estar junto a Ali y ser parte de ese momento histórico del país, no solo de Ali, también de las cosas que Ali le dio mucha fuerza era un poco a ubicarnos en el sentido de qué es lo que había venido sucediendo en la sociedad en este país, un poco la historia. Por eso la referencia de Bolívar, por eso Sucre en las canciones de Ali, etcétera, etcétera. Y que al hurgar sobre Ali, al curiosear sobre Ali, uno curiosea también sobre la historia de este país. Así es. Y es otro valor agregado, por decirlo así. No es simplemente leer Ali por un tema de nostalgia. Nosotros siempre hacemos hincapié en eso, de melancolía o de menos de fanatismo, mucho menos. Es por la importancia del también lo que Ali como persona, como sujeto consciente de su momento, como de su momento histórico, pudo transformar en forma de canciones, en forma de poesías. Saludos, cariño. ¡Epa, Maru! Espérate que voy a saludar a una primita. Adelante, adelante. Coño, qué alto está. Hola, amor. Chamida, sí va. Hija de Ali Alejandro, mi primo. Ali Alejandro, mira. Bueno, son unos liceístas que acaban de pasar por aquí, que entraron al Palacio Federal Legislativo. Y bueno, están todos invitados. Así es, maravilloso. Que traigan esterilla o algún paño largo, algo así, para sentarse en la grama, porque una de las debilidades del lugar, yo diría que la única, porque de resto es una cosa maravillosa poder estar aquí adentro del Palacio Federal Legislativo, dentro de estos espacios, es como no hay donde sentarse, para que puedan compartir más. Ahí hay bastantes cosas que ver, la Bienal del Sur. La Bienal del Sur, muy importante. Se está desarrollando también. Y bueno, qué coincidencia maravillosa que sirva los 80 años que estaría cumpliendo, que hubiera cumplido Ali el 31 de octubre de este año, y coincidir con esto, con estar aquí también en la asamblea donde él le tocó entrar cuando hizo una denuncia con fuerza sobre lo que había sucedido por lo del Grupo Madera, que también hace poco cumpliría. Ahorita no recuerdo los años de cuando sucedió, creo que 40 años, 40 años de ese suceso, de la muerte de la gran mayoría de los integrantes de la agrupación Madera, y por ahí está una de las integrantes que se salvó, que quedó aquí porque está embarazada y anda por ahí, la viene el Filben. Es decir, el Filben sigue, reúne mucha historia. En este momento, esta edición del Filben tiene mucho estímulo, mucho elementos estimulantes, y volviendo a Ali, que Ali entró aquí y no lo dejaron, o sea, no lo querían dejar entrar porque no traía corbata, y venía, tuvo que pedir una corbata prestada, emparejar ahí, para poder entrar aquí al Congreso. En ese momento no lo conocíamos, no, el pueblo mucho menos lo reconocía en su esencia, que es una asamblea, un lugar de asambleario legislativo. Pero en ese momento era el Congreso y Ali no lo dejaron entrar. O sea, fue un problema, al final logró entrar. Hay fotos de eso, hay imágenes de eso, Ali aquí en el Congreso en ese momento, en la Asamblea, para hablar con fuerza de lo que había sucedido con el Grupo Madera y la imprudencia, y que se hicieran responsables. Nadie se hizo responsable.
y por ende eso fue otro golpe a la dignidad, y que no crean que es un tema ideológico, es un tema de realidad lo que motiva siempre a las revoluciones, lo que nos sigue motivando y lo que motivó a Alí a que nosotros estemos hoy hablando tanta paja de Alí, como digo paja en el sentido de que somos seres humanos todos igualitos. Alí no era más o menos que nadie, Alí no era un ser humano iluminado que de manera extraordinaria a cualquier otro ser humano, valora al ser humano. Lo que pasa es que Alí se preparó y sí estudió y sí investigó y sí leyó y viajó, tuvo la oportunidad de viajar, y cuando vuelve de Europa en el 62, en el año 72, 1972, vuelve a estar 3 años por allá, viene con una claridad del plan de lo que iba a ser como sujeto, creador, artístico, político también, aunque no había participado en ese momento en un proceso electoral que luego sí participa en el 82, 83. Alí era un militante político, de un partido político, pero que al final se sale del partido político sin dejar de ser eso, para, bueno, seguir impulsando el país, el plan de país que aún sigue pendiente, que es nuestra independencia. Es decir, otra razón más por la cual hoy celebramos a Alí, que Alí nos habló de ese momento de, bueno, la segunda y definitiva independencia que estaba pendiente y que teníamos que asumirla así. No podíamos seguir esperando, no, ya para la próxima, no, tenemos que ya aprendiendo de lo que sucedió en nuestra historia, que estamos en el bicentenario, alrededor del bicentenario de un momento histórico muy importante en este país, repito, del cual Alí fue consciente. No fue una cosa que se imaginó, que hay, que yo pienso, no, que revisó, que estudió, que buscó pruebas de lo que aquí había estado sucediendo en Venezuela, y de la importancia de lograr la independencia que aún no tenemos. Venezuela todavía no goza de una independencia cultural, material, incluso intelectual, aunque hoy estemos avanzando para eso, para nuestra independencia, todavía no lo hemos logrado, y por eso que tiene sentido hablar de Alí, y por eso que hablamos de Alí, lo celebramos sus 80 años, porque sigue estando, ¿por qué está vigente? Porque a lo que él se enfrentó, lo que él quiso proponer, su plan de país sigue estando pendiente, aunque hoy estemos más cerca de lo que alguna vez estuvimos, ¿no? De lograrlo. Y bueno, agradezco, repito, como venezolano y también, bueno, como parte de esa sangre, de ese esperma de Alí, que gané esa batalla y logré nacer de él también. En nombre de todas nosotras, de toda mi familia también, por lo que toca, y de los que, repito, como venezolano, agradezco muchísimo al Perro y la Rana, y agradezco a Ernesto y a todo el equipo que hizo posible que podamos contar con esto. Gracias, Andino. Yo podríamos seguir hablando de Alí muchas horas y toda la vida, la verdad, y como dice Sandino, no es que fuera uno iluminado, pero la verdad es que creo que cada quien hace de la vida de uno con Alí, hace algo que se retroalimenta. Entonces, podemos decir muchas cosas. La verdad es que yo conocí a Alí siendo muy niño, y me di cuenta de una cosa, de lo incluyente que era Alí. Por ejemplo, traer a Simón Díaz a actos de solidaridad por El Salvador, por Nicaragua, eso nada más lo pudo hacer Alí primera. Es decir, no es cualquier cosa. Y ese canto que le hizo a Simón Díaz, que le hizo a todos los cantores, a los poetas, muestra la calidad, la calidez y todo lo que tiene que ver con la humanidad de Alí. Por eso es que el pueblo le recuerda de esa forma, por su sencillez, por su manera de ser. En serio, yo que lo recuerdo siempre, o sea, aparecía en cualquier lado con su cuatro. Y ahí estaba para cantar. Entonces, bueno, nosotros siempre lo recordamos, siempre vamos a estar pendientes de las cosas como esta, que dijimos, bueno, esta es la oportunidad de tenerlo inmediatamente, y bueno, porque además fue un hecho, ¿no? Que se combinaron varias cosas, que pudimos imprimir y que estaban los libros. Así es. Entonces, aprovecho también que, porque por ahí también hay otro libro que hizo Ramiro Ruiz. Sí, cierto, de Trinchera.
Si alguien me lo puede pasar por acá. Estará por ahí ese libro. Sería importante para que también, sí, bueno, aprovechemos esto. Por favor. Y si está Milcar por ahí, que venga. Ya que aquí es un no libro, estamos en televisión, aquí estamos en una feria. El propio, en la feria, el propio lugar. ¿Verdad, papito? Coño, mira este hermano Naguara. Aquí hay gente hasta de Lara. Aquí metido. Y te lograste escapar, llegaste hasta acá. De Lara, me alegra muchísimo. De Barinas. Ajá, muchas gracias. ¿Está Milcar por ahí? Dígale a Milcar que venga. Ya viene, ahí viene a Milcar. Eso. Bienvenido a Milcar Figueroa. Adelante. Eso es buena. Por favor. Con nosotros, Amílcar Figueroa, hace entrada triunfal a la Feria del Libro de Venezuela. ¿Cómo estás, Amílcar? Con Amílcar. Bien, hermano, en la batalla de siempre. En la batalla de siempre. Con su editorial Trinchera, ha publicado también para este 80 aniversario del natalicio de Alí Primera, el libro de Ramiro Ruiz Primera, Su dura y terca perseverancia revolucionaria. Pero por favor, Amílcar. Entiendo que está previsto presentarlo el domingo, ¿no? Está previsto también, pero sí, no importa. Okay, aquí, okay, mientras más, como decíamos, Alí estaba en todos lados y Amílcar también. Sí, bueno, mira, yo estaba viendo por allá desde la intervención. Bien necesaria la reivindicación histórica. Bueno, bien necesaria la reivindicación histórica de Alí Primera. Entendemos que, tal como lo dijo el compañero, su lucha sigue estando, todavía hay tareas pendientes por concluir. Independientemente que se ha avanzado un trecho importante, independientemente que hay mejores condiciones para que esa lucha, digamos, alcance el objetivo final, pero obviamente no jugamos solos, el imperialismo está presente, las fuerzas de la reacción están presentes, es bien necesario entonces profundizar, rescatar los contenidos fundamentales de su pensamiento, ubicándolo en el momento histórico en el cual él actuó, vivió y combatió. Alí fue un militante, fundamentalmente un militante de la praxis y un militante de la palabra, del verbo, de la canción, ¿no? Entonces, ubicarlo en su momento histórico, ¿verdad? Pero a la vez proyectarlo al presente y al porvenir, porque la lucha tiene siempre una continuidad histórica que no podemos soslayar. Nosotros hemos querido contribuir en ese esfuerzo, tratando de poner en circulación algunos materiales. Hace algunos años publicamos también una biografía de Alí, escrita por el maestro Luis Antonio Vigor, ¿verdad? Que pienso yo que en cualquier momento debemos reeditar también. Y ahora acabamos de publicar este extraordinario trabajo de Ramiro Ruiz Primera, que convivió con Alí, por supuesto, y por convivir con Alí, por estar bien compenetrado con el pensamiento político, social de Alí, pienso entonces que tenía extraordinarias posibilidades para escribir una obra como esta, de mucho contenido, y que es tal vez la biografía de las que yo he leído, que enfoca a Alí desde un aspecto, desde una visión totalizante. Bueno, no me quiero tampoco robar, encadenar. No. Muchas gracias por permitirme hacer estos comentarios. Todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos. Por aquí pasa, coño, Adán. Adán Chávez, saludo. Igualmente. Embajador de Vietnam, muchos saludos. Ok. Y así como decía, ¿verdad? El libro, aprovechar el momento de los 80 años de Alí, de esta celebración, esta conmemoración, y que sea posible varias editoriales también imprimir varios libros sobre una persona desde distintos ángulos.
Este es su primo, quien convivió con él, quien vivió con él mucha experiencia. Y este José Millet, otro igual, otro ser humano tocado por esas luces que estamos hablando hace rato. Así es. De Alí, de eso iluminado, pues, por hecha vaina, pero que ciertamente daba luces y eso no, lo sentíamos, ese calor. Y también publicamos en digital para la colección Bicentenario, dentro de esos 200 libros. Generalmente cuando se habla de una colección Bicentenario, se habla siempre del ensayo, de la literatura. Y bueno, aquí en esta colección Bicentenario Carabobo, van a estar 200 títulos de autores y autoras venezolanos y venezolanas, que también está ahí la letra de Alí Primera, porque está el cancionero de Alí Primera. Entonces, todo se conjugó para que tengamos varios libros de Alí Primera y mantenerlo siempre en esa memoria viva, no solamente con su canto, sino con lo impreso, con lo escrito. Claro, importante. Entonces, bueno, vamos a echarle flores. Ya le estamos echando flores de hace rato. Qué bueno. Pero ahora vamos a echarle de verdad. Ah, muy bien. Ahí está, pétalos coloridos. Con pétalos coloridos. Entonces, eso es otro factor de lo diverso que tú decías, lo inclusivo. Simón Díaz, al año que Alí ya había partido, en el febrero del 86, se cumplía el año del primer año de haber partido, y se hizo una gran actividad en el estadio universitario, y dentro de esa actividad estaba Luis Beltrán Prieto Figueroa, seguramente estarías tú, posiblemente estarías tú, sí. Y muchas personas acá, y también estaba Simón Díaz. Simón Díaz fue el orador de orden de todo el homenaje a Alí, ese en 1986, allá en el estadio universitario. Entonces, los colores, todos los colores que era Alí, bueno, nuevamente más que merecido. Aquí así también. Eso. Bueno, y de este modo finalizamos esta sesión, pero continuamos con Alí y con la Filben 2021. Leer Independencia. Hasta la próxima. Gracias, Sandino. Gracias, Mircar. Gracias.